Hey, ¿qué onda amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Déjenme les limpio un poquito esta tablete. Hey, ¿qué onda? Pues déjenme contarles que hay un lugar aquí, ahora en Catacamas, no es publicidad pagada, pero la neta sí me han encantado estos tacos, no se imaginan cuánto. Y pues este video va a ser para eso, para enseñarles cómo se ven estos tacos, qué tal saben, cuánto cuestan, dónde los pueden comprar. Quizás todavía no les compartamos eso. O quizás sí. Pero bueno, voy a lavar las manos porque la neta tengo un hambre, chucha, que... Y bueno, pues... yo les voy a enseñar. Estamos editando otro video. Mientras este está comenzando, estamos iniciando un nuevo video. Y pues así está vaina. Y pues, así está vaina. Estoy un poco feliz, ya que pues YouTube, aparte de ser algo que me gusta, me ayuda a desestresarme, a liberar tanto, a depurar tantos problemas, tantas dificultades y ansiedad que puedo manejar. Y eso, pues la neta, es como muchos lo utilizamos como vía para liberarnos del estrés y del cansancio del día a día, del agobio psicológico del día a día. Y bueno, les comienzo a enseñar esto. Vengo de la parte superior de la casa de mi tío. Bueno, de mis tíos. Porque la cámara estaba arriba y ahorita los traje. Y pues la neta, los tacos vienen como tal en esta bolsita. Estos son los para llevar. Y así vienen. Así los van a recibir si los piden para llevar. Entonces, te viene... con esta salsita, muy rica por cierto. Ya este chile, si no lo he probado, va a ser la primera vez, porque ayer que los probamos a mí se me olvidó revisar y esto no lo agarré. Unas servilletitas y así vienen los taquitos. Es difícil con una sola mano, así vienen los taquitos. Bueno, los voy a dejar con unas tomas épicas ahí más o menos, así que... sonido de tomas épicas, Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broke. Y pues bueno amigos, así como viene la presentación de los tacos, espero que mis tomas épicas hayan quedado bien. Y si no, pues ahí vamos a estar aprendiendo a crear las tomas épicas, porque aparte de estudiar en la universidad para... Y pues bueno amigos, como era de esperarse, esta cámara fregada se acaba de quedar sin batería, pero yo ya no aguanto el hambre, así que no voy a esperar a que se me enfríen los tacos y me los voy a comenzar a degustar aquí frente a ustedes. Buen provecho a los que están viendo este video, si están desayunando, comiendo, cenando. Algo que sí no trae es tenedor, no trae tenedor, pero nosotros tenemos tenedores de plástico. Y vamos a comenzar a degustar estos taquitos sabrosos, deliciosos. Vamos a ver qué tal está de chile. Y hoy me enchilo las tapaderas, la boca, hoy me enchilo. Vamos a ver, pero la verdad me gusta el picante. Pues miren, vienen en doble tortilla con quesito. Delicioso, trae su cebollita, su piquito de gallo. Cebollita con perejil, su piquito de gallo con perejil, bueno, chismole decimos aquí al pico de gallo nosotros. Y la cebollita está al diente, cebolla, tomate, y algo que faltó fue el limón. No me pusieron limón. Hoy voy a probar el chile, pero no me pusieron limón, la neta, qué mal, qué mal, qué mal. Aquí le vamos a poner su chilito.
me pongo una sola parte. Ahí vamos a ver, Y bueno, vamos a... Los policías que están asignados ahorita les gusta bastante la... Tan calientes a la chingada, pero así están buenos. Mi gente, no he llegado a la parte de Chile todavía, pero aquí en la casa hay un palo de naranjas agrias, hay que ir a buscar una para complementar el ácido cítrico que nos hace falta el limón ahorita. Pero están riquísimos, riquísimos. Vamos a buscar la naranja agria, acompáñenme. Pues no, amigos, lastimosamente no hay. No hay ahorita naranjas agrias. Entonces nos vemos en el próximo clip. Voy a terminar de comer a gusto. Así que se quedan con las imágenes de saber qué estoy comiendo. Buenos Aires. Muy importante. Mire, aquí dice esteroides, ¿verdad? Esteroides. Y bueno, amigos, como este video comenzó, ahí se ve bien, ahí más o menos. Bueno, este video comenzó con comida, pues va a terminar con comida, así que si les gustó este video, por favor dejen su like, no se olviden de comentar, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que nosotros subamos un nuevo video. Espero les haya gustado. La verdad fue interesante esta actividad. Y tengo carne en el diente. Les dejo un vistazo de la cámara rápida de lo que fue el final de este video, que prácticamente fue comer también. Y bueno, si les gustaría que investigáramos de alguna otra comida, pues déjennoslo aquí abajo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Chao, cheque. Vaya, cheque, cheque.